Los eczemas o dermatitis. Un eczema o dermatitis eczematosa es un conjunto de afecciones dermatológicas caracterizadas por presentar lesiones inflamatorias diversas. También se usa o se aplica este término para dermatitis causadas por contacto con una sustancia para la cual se haya sensibilizado el paciente. Se caracteriza por enrojecer la zona afectada, seguida de una fuerte comezón. Puede esparcirse fácil y rápidamente a otras áreas del cuerpo. El eczema se puede clasificar según sus características, como por ejemplo, eczema atópico. El eczema atópico se puede presentar de muchas formas, pero en general se muestra por costras rojas de piel inflamada con comezón constante. Eczema seborreica. La dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por lesiones escamosas generalmente en el cuero cabelludo y la cara. Eczema por contacto. La dermatitis de contacto es el nombre de cualquier inflamación de la piel que se produce cuando la superficie de la piel entra en contacto con una sustancia que se origina fuera del cuerpo. El eczema generalmente se presenta como reacción a alguna alergia. La enfermedad suele afectar a otros miembros de la familia. Es probable que un niño con dermatitis atópica tenga otros signos de atopía como asma, rinitis o conjuntivitis alérgica. Se ha relacionado varios genes con la dermatitis atópica, aunque la conexión aún no está clara. ¿Cómo se trata? Pues la verdad, este padecimiento no tiene cura. Así es, no hay cura para la dermatitis atópica. Todas las medidas higiénicas generales y los tratamientos tópicos o generales son sintomáticos, dirigidos a eliminar los diferentes factores desencadenantes y en fase de actividad, controlar la inflamación, el picor y la sequedad de la piel. Lo que se puede hacer en este caso es recurrir a la revisión con un médico certificado, inclusive también para consumir productos naturales. Aunque claro está, hay remedios caseros que una persona puede usar solo para aliviar la comezón y ardor que te deja eczemas. Te presentaré cuáles son esos remedios caseros. La leche. Se lava la zona afectada con una tela sumergida en leche fría. Vinagre de manzana. Se coloca el vinagre en puro en la zona afectada. Manzanilla. Se agrega manzanilla en una taza de agua hirviendo y que vaya haciendo la infusión por 15 minutos. Después se cola y se pone a remojar en una gasa sobre la parte afectada. Se cambia cada vez que se seque. Esto se hace que haya resultados notables. El pepino. Se corta un pepino grande en rodajas muy finas, las cuales se deben colocar en una fuente con agua. Se las deja reposar por 2 horas. El tamiz que quedó del pepino en el agua será algo espesa. Después se coloca una tela que absorbe el agua y se coloca en la zona afectada. Fresas y ciruelas. Se pone a hervir un puñado de hojas de frutilla y otras de hojas de ciruela en medio litro de agua. Al dejar reposar las hojas en el agua hervida mientras esta es retirada del fuego, se puede tomar un baño con esto y hacer que el agua pase por las zonas afectadas. Aquí te dejo otros consejos simples que harán tu vida más fácil con respecto a los eczemas. Usa ropa no irritante. Usa ropa holgada siempre que se pueda y evita cosas hechas de telas raposas que causen comezón, como por ejemplo la lana. La ropa de textura suave, hecha de algodón, seda y bambú, es la menos irritante para la piel. Elige jabones y champús no irritantes.
los irritantes como los jabones y los detergentes, los champús, los líquidos lavavajillas, los desinfectantes y cualquier producto con perfumes añadidos pueden irritar tu piel. Trata de usar jabones y agentes de limpieza naturales. Mantén tu casa limpia y evita los alérgenos. Lo causante de las alergias son los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas, el polen estacional, el moho y la caspa son factores desencadenantes del eczema. Reduce el estrés. El eczema y otras condiciones de la piel están estrechamente relacionados con el estrés, ya sea psicológico o físico. Haz cualquier actividad que te relaje, por ejemplo, técnicas de visualización, hipnoterapia, meditación, yoga, escuchar música o pintar. Ya que este padecimiento no tiene cura, lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, en especial en los niños, ya que ellos, en su mayoría, son los más afectados en lo que se trata de eczemas. Muy bien, espero que esta información te haya gustado. Comparte hoy mismo este video y dale me gusta. Agradezco tu apoyo en visitar siempre mi canal Salud, Dinero, Tecnología. Te invito a suscribirte porque siempre subo nuevos videos con temas muy interesantes para ti. Muchas gracias, hasta luego.